clima. Deseo se encuentren muy bien. Día con día es un gusto saludarlos y traerles la información necesaria acerca del pronóstico del clima. Que los cambios drásticos de la temperatura no lo tomen por sorpresa. Me llamo Lourdes Figueroa y damos lugar a conocer la información. Déjenme contarles que para este viernes se pronostican lluvias intensas. Atención si ustedes se encuentran en Sonora. De igual manera, las mismas condiciones se presentarán en Chihuahua, así como fuertes serán en Baja California, Sinaloa, Durango, como Coahuila y Nayarit. Tendremos lluvias menores en Baja California y estas condiciones de mal tiempo serán provocadas por la interacción entre varios sistemas meteorológicos, entre ellos la cercanía de la tormenta tropical Sandra, como pueden observar, la cual está localizada aproximadamente a 350 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y registrará vientos de 100 kilómetros por hora. Y además de todo esto, se espera el arribo de un nuevo frente frío al norte del país y la masa de aire frío que lo impulsará a este sistema frontal provocará por la tarde y en la noche un marcado descenso en las temperaturas sobre el norte y el noroeste de México. Damos lugar a conocer las temperaturas, de igual manera las condiciones dependiendo de la región en la que se encuentra el país. Tendremos nublado y lluvia. Como pueden observar, en Tijuana y en Mexicali tendremos nublado, mientras que en el resto de la región tendremos muchísima lluvia, así que tengan paraguas en manos. Mismas condiciones se unirán a Hermosillo y a Guaymas. Las condiciones aproximadas en las máximas comenzarán en los 26 grados, llegando hasta los 27 grados, se compartirán las mínimas en los 13 grados centígrados. Atención, ya que en Nogales tendremos las mínimas muy marcadas en los 6 grados centígrados. Cambiamos las condiciones, serán condiciones nubladas. Por otra parte, en Culiacán permaneceremos en los 28 grados, los Mochis de igual manera se unirá a la lluvia en los 26 grados centígrados. Cuida a los pequeños y a las personas de la tercera edad. Saltillo permanecerá con condiciones de nublado en los 22, las mínimas serán muy marcadas en los 8 grados centígrados, mientras que Piedras Negras y Monclova compartirán las mínimas en los 14 grados. Continuamos con condiciones de cielos parcialmente nublados. Aprovechen, ya que en San Luis Potosí en las últimas dos semanas hemos tenido muchísima lluvia. En esta ocasión tendremos cielos parcialmente nublados con máximas de 22 grados. Las mínimas llegarán hasta los 10 grados centígrados. Mismas condiciones que, como pueden observar, predominarán en el noroeste del país. Tampico hará en los 27 grados, llegando hasta los 22, mientras que Ciudad Victoria subirá en las máximas, llegando los 28 grados centígrados. Por otra parte, tendremos lluvia presentándose en Reynosa. Las máximas serán de igual manera de 28 grados, pero las condiciones cambiarán. También tendremos en Matamoros las mismas condiciones, de igual manera las mismas máximas. Nuevo Laredo presentará lluvia en los 31 grados, Monterrey y Linares tendrá de 21 a 24 grados centígrados. Tendremos una combinación, tendremos lluvia en Tepic, Puerto Vallarta y Colima, así que tómenlo muy en cuenta en el resto de la región. Cielos parcialmente nublados, al igual que todo el centro bajío, aproximadamente las temperaturas comenzarán en los 24 grados, llegando hasta los 26 grados centígrados, condiciones de cielos parcialmente nublados, mismas que se presentarán en el centro del país. Atención, ya que en Toluca tendremos las mínimas en los 6 grados, así que serán muy marcados. Protéjase de igual manera del sol, no únicamente de la lluvia. Tuxpan presentará las condiciones en los 29 hasta los 22 grados, Calapalo en los 22 a los 13, Veracruz por otra parte tendrá de 28 a 23, Coatzacoalcos sube a los 29, aproximadamente tendrá 23, Villahermosa por otra parte se une las condiciones. También podemos observar que en Oaxaca tendremos un ambiente muy agradable, estableciéndose en los 27 hasta los 13 grados centígrados, Comitán hará en los 23 hasta los 15, Tapachula subirá hasta los 33 grados, manténgase hidratado. Por otra parte, le recomiendo utilizar protector solar. Podremos observar que en esta ocasión sí tendremos cielos parcialmente nublados, aprovechen si ustedes se encuentran en esta región, ya que en las últimas semanas hemos tenido muchísima lluvia. Cancún tendrá las condiciones aproximadamente en los 28 hasta los 22 grados. Chetumal lo hará en los 30 hasta los 22 grados. Consuma frutas y verduras enriquecidos en vitaminas A y C y muchísima agua. Manténgase hidratado. Ciudad del Carmen lo hará en los 30 grados. Las mínimas serán de 23. Campeche, por otra parte, sube hasta los 32. Mismas máximas que compartirá con Mérida. Las mismas, como pueden observar, las mismas serán en los 21 hasta los 22 grados. Día con día usted y yo tenemos una cita en el pronóstico del clima. Únicamente en TVC. Recuerde, televisión contigo. We'll be right back.